De repente me tropiezo y como que ¡oh! Ok, el teléfono técnicamente no está destruido, simplemente se desarmó. Así que creo que todavía funciona. Déjenme rearmar esto. Upsi dupsi. Ok, esta es la batería, este es el teclado. Según yo, esto todavía funciona, ¿no? A ver, esto lo pongo acá. A ver si es tan indestructible como dicen. Ok, ponemos la batería, porque en estos tiempos la batería venía separada, ¿eh? Era diferente la cosa en esos tiempos, ¿eh? Y este va acá. Vamos a ver. Está armado. Vamos a ver si aún funciona. Ok, momento de la verdad. Ahí está. Funciona. Funciona todo. O sea, se desarmó el teléfono, pero aún funciona sin ningún problema. O sea, eso no lo hace indestructible, pero si ponemos un teléfono actual, uno de estos iPhones o Samsung actuales, es muy probable que si lo botas al piso se rompe de inmediato sin ningún problema. Así que este teléfono sigue siendo mejor calidad que los teléfonos de ahora. Vamos a probar una situación un poco más extrema. En vez de botarlo al estar caminando, ¿qué pasa si lo botas cuando estás en un segundo piso? Por ejemplo, digamos que yo estoy conversando en el segundo piso. Estoy ahí platicando sobre la vida con mi pareja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ayer fui de fiesta y salí con mis amigos por ahí. ¡Y oh, por Dios! ¡Me estoy rafalando! ¡Oh, my God! ¿Estás bien? ¿Teléfono? ¿Todo bien? Que okay, eso tiene que haberlo matado, o si no... o si no, es el teléfono más indestructible del mundo. Ok, yo no lo veo mal, veo que simplemente se desarmó. ¡Oh, está prendido! ¡Aún está prendido! ¡Oh, my God! ¡Aún está prendido! ¿Y se puede ocupar? No puedo ocuparlo porque no tengo el teclado. Tengo que poner el teclado ahí. Pero aún está prendido, aún funciona. No está roto ni nada por el estilo. Se desarmó, pero sigue funcionando.